Las huellas de las personas que caminaron juntas nunca se borran. Permanecen para mostrar el camino a los que vienen detrás. De apoyar y dar apoyo, o sea, y no nada más nosotros, sino que involucrar más a los papás, a la comunidad, a los niños y a los maestros, que por eso es círculo virtuoso, ¿verdad? El venir a limpiar, el venir a pintar, el que sus hijos los vean trabajar junto con nosotros, es un beneficio enorme para los niños ver a los papás que están involucrados junto con nosotros en nuestro proyecto que es el Jardín de Niños Cuitlán. Nos gusta cooperar porque vemos la calidad de la escuela, la forma en que está ahora, está completamente diferente y se siente a gusto nuestros hijos estudiando aquí. El círculo es sinónimo de perfección. Es la figura más difícil de crear, pero se vuelve posible a través de un esfuerzo colectivo. Da oportunidad que todos los que estén ahí estén participando en el mismo ángulo de la iniciativa. Todos tienen que aportar, todos tienen que mejorar. Entonces eso ha permitido que los aprendizajes entre todos los sectores se empiecen a multiplicar. Entonces las buenas prácticas de una comunidad, de un ciudadano, de una empresa, se van compartiendo y se empiezan a escalar y empiezas ahora sí a tener un gran impacto en la comunidad. Principalmente, mente sana, cuerpo sano. El niño aprovecha más sus clases dentro del salón cuando tiene su mente despejada, que practica deportes, para que llegue a su salón y aproveche al máximo las clases que le están dando sus maestros. Pues nos ha beneficiado al 100. O sea, yo creo que por todos, porque ya tenemos todas las herramientas que un maestro necesita para poder enseñar adecuadamente. El salón de cómputo. La cancha. La biblioteca. Y todas las actividades que hacemos nosotros, porque es un modelo integral que te permite desde infraestructura hasta programas, temas culturales, deportivos, de reconocimiento, se conjunta y va perfecto con el proyecto escolar de enfoque estratégico. Entonces ya de la mano van trabajando el director con el asesor de la empresa y con todos los recursos y con todos los programas que se van a ir implementando. Entonces la verdad, el reto ha sido mucho, sin embargo sí hemos logrado encontrar planteles en su mayoría que tienen las ganas de estar en estos proyectos de mejora continua por sus niños, por los niños y por la educación de México. La Alianza Educativa Ciudadana por Nuevo León ha logrado cristalizar su visión de unir voluntades y ahora cuenta con la participación de más de 20 empresas trabajando conjuntamente por la educación de nuestro país. Involucrados esta alianza como la empresa Santos, la escuela en sí y los padres de familia y aunado toda la comunidad, porque obviamente los eventos no se hacen solamente con las personas, con los papás de los alumnos que se tienen ahí, sino con toda la comunidad. La meta en el largo plazo, bueno, pues el destino le irá marcando. Pero si esta práctica se consolida y realmente logramos incrementar las puntuaciones en la prueba de enlace, mejorar la participación ciudadana en el tema educativo y generar comunidades de alto aprendizaje, bueno, pues ¿por qué no pensar que esté en todo el país? O sea, sabemos de lo difícil del reto, pero pues es un sueño, ¿no? Es una visión, es una meta a lograr, entonces bueno, pues vamos a irla pensando por lo menos, ¿no? Círculo Virtuoso es y son múltiples cosas simultáneamente. Es una perspectiva de abordaje social de la educación. Es una energía de construcción equilibrada. Es esperanza. Es acción. Es resultado.